Bueno, y eso se nota. Bueno, se nota el amor porque aquí tengo estos dos ejemplares maravillosos. Sofía, que mira. Digamos que como de todo es especial para un tema de investigación, ¿no? De sacar este tema, bueno, pues publico la nota en la revista y ya está, ¿verdad? Pero yo no quería eso, yo quería saber era cómo funcionaba la práctica. Era difícil. Entonces empezar a delimitar también esos temas.
hablando de estudio y hacerlo desde la comunicación, que era encuesta, fue con lo que se trabajó. Afortunadamente salió muy bien, digamos que tuve allí una muy buena experiencia, fue muy interesante haberlo hecho, dio tremendos frutos, pero también luego sentí que se agotó y que ya era un tema que estaba pues como, bueno, que hacía una buena experiencia, había comprendido, había, entre comillas, saciado un poco la necesidad de comprender lo que allí había, algo también de difusión, hubo divulgación de lo que allí pasaba, es muy interesante siempre porque en este tipo de espacios pues tienes eventualmente contacto con personas que pueden no estar vinculadas directamente a la academia, pero que son tienen cierto interés en las temáticas, y es muy, muy interesante ver cómo lo que tú logras hacer desde ese ámbito luego puede conectar a otras personas y puede impactar, no sé, transformar, o bueno, algo va a pasar ahí. Me voy a hacer la maestría y decido que estudiar en Antioquia, porque ya no quiero trabajar más con esto, porque ya era como suficiente del tema. Nomás estaba aburrida de la pregunta de que cuáles son los tiempos más feos que me han dicho, y ya no estaba como que, bueno, ya, esta es una etapa de mi vida, ya, hasta aquí llegó, y maestría nueva, vida nueva, y quiero hacer otras cosas. Pero no pasa así cuando tienes un trabajo que por más que lo pintes pues como académico y de investigación, te importa tanto, y eso fue lo que yo entendí con el trabajo del Piropo, y era que mi insistencia por hacerlo y por no solamente haber hecho el informecito o el reportaje, sino haberlo llevado como era mi tesis de grado, era que tenía allí una vinculación personal que me movía y que tenía que ver que definitivamente lo asumía como un tema que era importante para la sociedad y que en ese sentido yo veía que podía contribuir en algo a que fuera diferente, porque estaba afectando vidas, porque estaba afectando la ciudad, porque estaba afectando la forma de moverse, porque estaba afectando los derechos de las mujeres, pues, etc. Y eso lo descubro más bien en la maestría, cuando intento hacer otra cosa de tesis no me sale, básicamente. Entonces me toca hacer un trabajo, yo intento hacer algo que nada que ver y tengo la oportunidad de tener un gran profesor que simplemente me dice, ya, hay momentos en los que uno ya no puede volverse, o sea, ya arrancaste con algo, eso está en tuyo, eso está que ya lo has trabajado, y él me dice además que cree que se va a empezar a mover mucho el tema, porque fíjate, que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Yo creo que algo puede haber pasado con eso. He contado demasiadas veces, pero bueno, te lo cuento a ti, y tal vez estás escuchando ahora, ojalá, porque si no ya creo que se van a aprender la anécdota, pero es que es muy importante, y es que yo me voy pensando un poco en esta idea, y digo, bueno, tal vez le voy a dar otra oportunidad al Piropo, ¿no? A ver qué pasa. Estaba en Quito, yo soy en Quito, en la maestría. Decido ir a caminar hacia el centro de la ciudad para pensar, así, a ver qué onda. Me da mucha pereza caminar, hacía mucho frío, y entonces decido tomar un trolebús. Y cuando estoy en la estación del trolebús, el bus que llega en ese momento se estaciona frente a mí, tiene una valla gigante estampada que decía: esos piropos me ofenden, ¿no? Y yo, como que, por Dios, ¿qué es esto? ¿Quién me está filmando? ¿Dónde voy a ir? Me llama mucho la atención, y yo abajo en el logo. Y dice, ¿cómo era? Que decía, era Quito, ciudad segura para mujeres y para niñas, ¿no? Y yo como que, wow, ¿qué es eso? Entonces arranco a averiguar y me encuentro que Quito es la primera ciudad de América Latina vinculada a un programa que en ese momento era piloto, que ya ahora está muy fortalecido, que se llamaba Ciudades Seguras para Mujeres y para Niñas, de ONU Mujeres, y que Quito era la ciudad de América Latina que estaba haciendo el piloto de políticas públicas para poder garantizar ciudades seguras. Dentro de eso incluían el acoso callejero, y dentro del acoso callejero incluían el piropo callejero, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo dije, pues, no me puedo hacer la loca, ¿no? Pues, eso es lo que está pasando, y aquí hay algo nuevo, y esto no pasaba hacía 7 años, y hay gente hablando de esto, y hay políticas públicas pues, haciendo esto, y qué onda, ¿no? Entonces, encuentro una renovación del objeto de investigación, y encuentro una posibilidad distinta de acceder, pero sobre todo también veo que hay una posibilidad de incidencia muy alta, es decir, si ya la gente se está preocupando por esto y ya no era la loca de los piropos que venía aquí a contar qué era lo que pasaba, sino que se estaba movilizando otras cosas, había incluso, se instaban a los estados, ¿no?, a trabajar con este tema, bueno, aquí hay otro panorama y aquí pasa algo más, y allí hago el segundo trabajo, donde lo que hago es articular ya un estudio entre dos ciudades, principalmente Quito y Bogotá,
ya no tanto con trabajo de campo, de cómo se sienten las mujeres, qué hacen, cómo pasa, sino articulado a la identidad de las ciudades, porque lo sienten tan propio, porque les gusta tanto. Y también ahí me saldé algunas deudas de la investigación anterior. Por ejemplo, haber explorado un poco la parte histórica, una suerte de genealogía, dónde puede venir esto, por qué ocurre de esta manera. Y por supuesto, toda la parte del activismo y la respuesta que en el momento había hacia el. Dijiste algo, Sofía, que a mí me llama mucho la atención. Y es el piropo, el halago o hasta el insulto de las mujeres hacia los hombres en la calle. Háblame un poco más de esto. ¿Qué descubriste tú con esa situación? Bueno, eso fue bien interesante porque cuando yo hice el primer trabajo, tenía un sesgo y era el sesgo de la experiencia propia. Entonces, como claro, digamos que la idea del trabajo de investigación surge a partir de experiencias particulares, de emociones negativas, de enojo, de sentirme atacada y luego dar cuenta que otras mujeres también lo perciben así. Yo tengo un sesgo y esto le pasa a las mujeres, ¿no? Y esto es una cosa que es contra nosotras y nada online, incluso así como que es contra quienes, básicamente. Pero evidentemente, pues eso se madura a lo largo de la cuando ya se plantea como un proyecto de investigación, porque el libro que tú tienes allí tiene un antecedente y es un documental. Entonces, digamos que en el documental aparecen todavía esas cosas, pero ya madurado para una investigación, pues digamos que supero ese tipo de sesgos, y es muy interesante porque entonces el trabajo lo hago por igual, con mujeres y con hombres de la obra, nos preguntan, entonces todo igual. Y bueno, allí ocurre que hay hombres que también manifiestan que viven esto en la calle, sin embargo la frecuencia es sumamente baja, es decir, en comparación a la que experimentan las mujeres, y difícilmente pueden experimentar una emoción negativa respecto a la práctica. Si mucho lo que ellos podían manifestar era como bueno, un poquito de incomodidad, qué raro, tanto, pero no lo asociaban con miedo, no, con que no nos da terror, que vayan a hacer algo más, esto, digamos que no ocurría. Y hay una investigación, o una de la investigación que yo tengo pendiente, o que alguien más la haga, y es la población LGTBI, ¿no? Que también entiendo que viven esto de una manera distinta. Entonces, mi investigación no tuvo ese alcance, ¿no? Yo pasé tanto como limitarla, estuve, digamos que enfocada en relaciones, si se quiere, binarias, tradicionales, ¿no? Hombres y mujeres, mujeres y género, pero digamos que es una cosa que yo sé que hay cambios, hay comportamientos distintos que me gustaría tal vez más adelante explorar. Entonces, en el caso de los hombres, pues sí encontré que lo vivía, pero no era mi interés en la investigación explorar qué pasaba de ese lado. Creo que habrá otra gente que lo haga en otro momento tal vez, pero lo que sí encontré era que no había una sensación de peligro, ¿no? De pensar que de pronto eso que ocurría podía llevar a algo que fuese más peligroso, o que lo que estaba ocurriendo incluso ya era peligroso, y esto pues evidentemente se daba porque no reconocían allí una situación de subordinación, que es lo que sí pasa en el caso de muchas mujeres, ¿no? De este ejercicio de poder que hay detrás, y por supuesto que muchas mujeres también digamos que ejecutan esta práctica en la calle, pues porque finalmente el problema no es que sea hombre o mujer, el problema es que es un sistema patriarcal que está detrás, que te enseña esas cosas, que te enseña que el cuerpo del otro simplemente te pertenece porque está en la calle, ¿no? Increíble, increíble esas asociaciones mentales que tenemos cuando vemos a las personas en la calle. O sea, ¿cuáles son esas estructuras que nos hacen dejar de ver a los demás como seres humanos? Y una de esas sería andar en la calle. Entonces, si estamos en la calle, allá merecemos menos respeto que en una oficina, que en una empresa, que en un trabajo. Nos hace reflexionar muchísimo con esto, Sofía. Muchísimas gracias. ¿Sabes? Yo acabo de caer en cuenta de algo. Yo soy mamá y no muchas veces se habla en los hogares de cómo reaccionar frente a un halago o frente a un insulto, ¿no? No es algo que haga parte como de la educación formal en los niños. Pienso que no en todos los hogares se habla.
y es muy importante lo que tú me estás contando, porque también de la reacción que tengamos se va a desencadenar una situación. Claro, y es muy importante. Mira que en esa, digamos que, no sé, como esa lista que planteas de, bueno, el qué hacer, es bien importante, sobre todo porque hay muchas ideas desde el lado de las campañas, de la comunicación para el social, incluso desde el punto de vista punitivo, ¿no? Entonces hay que castigarlo, entonces deberíamos tener una ley que nos den piropo, entonces una multa para todos y para buscarse los demás. O sea, ahí digamos que muchas ideas respecto a qué sería lo que entonces podríamos hacer respecto a esto. Y yo soy partidaria de que, bueno, muchas de esas podrían seguramente funcionar, pero el piropo callejero particularmente, y dentro de esa categoría de acoso, tiene una cosa que es muy fina, y es que trabaja con lo simbólico. Cuando tú dices acoso callejero, y dentro de acoso callejero, junto con el piropo, metes la masturbación en el espacio público, la persecución, los tocamientos indeseados, ¿sí? La gente casi nunca está en desacuerdo en decir esto está mal, ¿cierto? Si no, puede ser, está, todo está bien. Pero cuando dices piropo, la gente dice, ah, en un momento, vale, el bonito o el feo, ¿cierto? No, pero ¿cómo así que el piropo ya no se les puede decir nada? Ahí ocurre otra cosa, porque el opera con lo simbólico, y hay una cosa muy, muy importante en el tema del piropo, y es que tiene una dualidad que viene incluso del tipo de palabra que usamos para llamarlo. Decimos piropo lo bueno y lo malo. Entonces, cuando estamos adentro de casa y alguien nos dice qué guapo que estás, que no puedes ir, porque no hay la posibilidad de seguir conversando, y bueno, yo le voy a decir nada, gracias, yo le voy a decir todo, lo que sea, pero me reconoce como otra persona y no simplemente como un objeto al que le dijeron y ya está. Pues eso seguramente tiene un efecto positivo a mí, ¿cierto? Yo digo, bueno, algo así, es como guapo, está con aquí, ya está. Y esa misma palabra sirve para luego denominar que un desconocido en la calle diga que quiere o no quiere hacer algo con mis partes íntimas, ¿sí? Entonces todo vivo navegando todo el tiempo entre, pero ¿cómo así? ¿Es esto o el otro? ¿No? Le damos de la misma manera. Y eso ya genera una confusión tremenda, porque sentimos que estamos perdiendo algo cuando decimos que es una forma de acoso. Es como que, ¿cómo así? Ya no se puede enamorar. ¿Cómo así? Ya no se puede decir nada, ¿no? Entonces, esa asociación es bien difícil. Y luego entonces está que justamente si queremos pensar en qué hacer frente a eso, pues es muy importante trabajar en lo simbólico. Y lo simbólico regularmente se encuentra alojado en lo micro, ¿cierto? En lo chiquito. En conversación con tu hija, por ejemplo. En hablar con las amigas, ¿cierto? Porque la campaña sale fantástica y sale la propaganda, y saliera, pues que es súper bien, ha tenido un buen efecto. Pero luego, si dentro de casa seguimos hablando de esto, no caemos en la cuenta de lo mal que está, y no caemos en la cuenta de que llevamos de la misma manera cosas antagónicas, pues simplemente no vamos a caer en la cuenta nada más. Y el tema del piropo es que al trabajar con lo simbólico, pues se conecta muy fácilmente con otras formas de violencia, con otras formas de acoso, sin que lo podamos percibir. Entonces, en ese quehacer, las prácticas cotidianas son muy importantes. Yo siempre recomiendo, cuando me preguntaban en qué onda, qué hacemos, ¿no? Entonces, recomiendo un montón lo que tú dices ahorita, hablar con los hijos, por ejemplo, hablar con las hijas. Preguntarles cómo les fue del colegio, cómo les fue el camino del colegio a la casa, que sientan que es importante que cuenten lo que les ocurre. Ocurre mucho con nosotras las mujeres por temas, pues, sobre todo de educación, que avergüenza un poco decir que nos dijeron algo, porque regularmente hay una revictimización y es como que, pero cómo estabas vestida, por qué pasaste por allí, no te viniste con tus amigas, bueno, cualquier cantidad de cosas, y esto hace que hay una resistencia. Pero si abrimos este canal de comunicación y simplemente pensamos que hablar de ese tema es necesario, es importante, es natural, y que eso nos está haciendo que transformemos ya una generación, pues va a ser diferente, ¿no? Entonces siempre recomiendo muchísimo eso. Lo segundo, que es muy importante, es una estrategia que ofrece OLAVAC, que es una, digamos, una iniciativa estadounidense, pero que se ha propagado por el resto del mundo para trabajar en todo el acoso callejero. Y ellos hablan de los puntos verdes. Entonces dicen, mire, si usted está por la calle y le ocurre una situación de acoso, digamos, pero pues que le da malestar, ¿no? O está sentir mal, pues no le decimos que usted vaya a perseguir a la persona a decirle que
que por qué, que cómo así, que esto, si eso lo puede poner en riesgo, ¿no? Además, porque yo particularmente conozco muchísima gente, muchísimas mujeres que tienen empresas terribles, o sea, de que después de haber hecho un reclamo le sacan un arma, de que después de haber, bueno, etcétera. Entonces, siempre la recomendación es nunca ponerse en riesgo, porque no podemos desconocer el contexto social en el que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, no podemos ir, aunque sepamos que lo correcto sería decirle, por favor, me acaba de reír lo que me dijiste, no lo repitas, cómo se te atreves, bueno, lo que sea que esta persona, digamos que tuviese que escuchar, ¿no? En consecuencia, lo que acaba de hacer, pues bueno, se puede desconocer dónde estamos y siempre proteger la vida, proteger, no estar aún más expuestas. Entonces, en ese sentido, irás planteando los puntos verdes y te dirás, mira, cuando te ocurra esto, nunca te pongas en más riesgo, ¿no? Analiza dónde estás, en una calle sola, ¿tienes que te acaba de decir algo? Nada, tienes que ver cómo sales de allí, ¿no? No ir a enfrentarle porque eso puede ser más peligroso. Pero propone una cosa muy interesante y es que dicen que el resto de la gente también puede ayudar. Entonces, no importa si tú no lo viviste, no importa si no te lo dijeron, tú en la calle ves cuando pasa. Y entonces, simplemente lo que puedes hacer es, sin ponerte en riesgo, o sea, sin ir a enfrentar al agresor, porque puede ser peor o lo que sea, acércate a la persona que acaba de experimentar una situación de acoso, ¿no? Y dile, oye, yo acabo de ver lo que te acaba de pasar y quiero que sepas que está muy mal. ¿Necesitas algo más que pueda ayudar en algo? Solamente con eso habría un cambio súper importante, porque la gente deja de ver que lo que le acaba de pasar es normal, deja de pensar que sus emociones respecto a eso que le acaba de pasar son negativas o no deberían existir, o ya debe callarlas o no debería expresarlas, ¿sí? Y de una u otra manera también se sentirá acompañada, es decir, empieza a notar que eso que le acaba de pasar no es solamente a ella, sino que hay alguien más que está viendo que no está mal, y eso es muy importante. Entonces, esa propuesta de Hola Bam, yo siempre la destaco porque me parece que bueno, que es un hit, ¿no? O sea, que funcionaría muy, muy bien. Buenísima. Lo que genera esa propuesta es que debemos de trabajar la empatía y la cultura. Porque digamos que he descubierto durante los estudios, últimamente me he dedicado a estudiar muchísimo la parte de conducta humana, he descubierto, Sofía, que la empatía es algo que también se tiene que trabajar. O sea, la damos por hecho, la damos por cierto, la damos como porque siempre está ahí. Entonces, como es algo que se da, no hay que cuidarla, no hay que regarla, y no es así. Y no es así. Entonces, es una propuesta muy empática de acoger a la persona, brindarle el primer apoyo si vemos que está corriendo riesgo en la calle. Fíjate que yo creo que la pregunta obligada que te han hecho es hablar de las experiencias que hemos pasado, ¿cierto? Aquí teníamos una participante que es una amiguita de Argentina, donde nos estaba diciendo que tuvo una experiencia como muy agresiva, o sea, más que un piropo, más que un halago. Son gestos y son a veces hasta tocamientos ya de tipo sexual. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo, fíjate que lo que tú decías ahora de que uno se siente como agredido en la calle y si lo cuentas, si lo puedes contar, te dicen, ah, pero ¿cómo ibas vestida? Pero fue que tú te quedaste mirando a la persona. Y eso no está pasando solamente cuando hablamos del piropo callejero. Está pasando en toda agresión. Y eso es algo que en mi cuenta hago que se visibilice muchísimo. Porque es como revictimizar a la persona que ya le pasó algo y es algo que no pudo ver venir. Yo te voy a contar, por ejemplo, una anécdota mía, y aquí los participantes también nos pueden compartir algo que les haya pasado. Yo vivía al frente de un gimnasio y me inscribí a ese gimnasio y nunca en la calle nadie, o sea, en la calle yo nunca había tenido otra situación como esa.
y solo pasando el andén, porque es que era el frente literal de mi casa, pasó un motociclista y me tocó de una manera que yo quedé, o sea, yo no sabía si seguir para el gimnasio o volverme para la casa a llorar. Fue muy impactante, porque como yo iba caminando de espalda, salí de la casa mientras miraba a diagonal el gimnasio, entonces cuando yo sentí fue la mano de él por detrás. Y este señor siguió en su moto y yo me quedé ahí parada. Yo ya no sabía si cruzar la calle, yo no sabía si devolverme para la casa, yo no sabía si irme a hacer mis ejercicios. O sea, de verdad que tu mente cuando no está preparada para afrontar esa situación, tú te quedas así como, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hago? ¿Sigo en peligro? Yo pensaba que el señor se iba a devolver. Yo dije, va a volver a aparecer. A la final, en este momento, yo ni me acuerdo qué hice. No me acuerdo si me fui para el gimnasio o no, porque hasta algunos recursos psicológicos se llegaron a mover en mí, de miedo, de temor, de quedarme quieta, ¿qué hago? Entonces, fíjate cómo el no hablar de esto, pues nos vuelve más vulnerables, digo yo. Sí, por supuesto. Y esa experiencia que tú cuentas, Gloria, porque la han vivido muchísimas mujeres, ¿no? Lastimosamente es muy, muy, muy común y tampoco es algo que sea únicamente de ahora. Si mandamos a las mamás, a las abuelas, de alguna u otra forma también les ocurrió o supieron de una mujer a que le ocurrió o tenían mil estrategias para evitar que les ocurriera, como una forma de prepararse incluso para estar en el espacio público, para estar en la calle, o tenían incluso, tienen todavía estrategias para no pasar por cierta parte porque les puede poner en mayor riesgo. Entonces, no, súper importante conversar, hablar acerca de estos temas, desnaturalizarlos, y pues en el caso de nosotras, de lo que estamos viviendo, es muy importante también saber que es un tema que no es únicamente, es decir, la vivencia es muy importante y que no puede superficializarse, sí, que realmente importa. Yo en mi trabajo he conocido incluso mujeres que han cambiado aspectos de su cuerpo tratando de evitar cosas en la calle porque se sienten demasiado expuestas. Recuerdo el caso de una mujer que era una enfermera, por ejemplo, y entonces su uniforme ocurría que una parte de su cuerpo se veía muchísimo y le tocaba posar, le tocaba pasar por allí, tenía que tomar el bus a esa hora en esta calle y ella ya no aguantaba más la presión de que todo el tiempo le comentaran acerca de que se ve de una forma o de la otra o qué haría con una parte de su cuerpo y demás. Entonces, sí llega a unas consecuencias que así no llegara a ese nivel pues, de extremo que acabo de comentar, pues está generando también una mirada acerca de mi cuerpo, acerca de cómo yo me relaciono con mi cuerpo, de cómo lo veo, de cómo lo entiendo, lo que yo creo que está bien o que no está bien. Y allí pues es temas, que hay temas también pasan de forma transversal. El tema de clase es un tema muy importante, ¿cierto? ¿Quiénes son las mujeres que están más expuestas al acoso callejero? Pues las que tenemos que usar el transporte público, las que tenemos que desplazarnos de la casa al trabajo durante 2 horas y estar en un paradero y caminar con una cuadra, ¿no? Es muy complicado que puedas experimentarlo si vas en tu carro de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ¿no? O si, bueno, entonces ahí hay unos temas también que están siempre transversales y en todos los, yo insisto mucho que justamente los temas de género, de violencia de género siempre deben verse como integral, porque hay un sistema que es el que está detrás propiciando ese tipo de cosas y hacemos parte de una forma o de otra de él, ¿sí? Yo disiento mucho de esa mirada de los buenos y los malos aquí respecto a esto. No quiere decir que justifiquemos a una persona que, por supuesto, está acosando y agrediendo a otra, pero sí como todos de alguna forma participamos de que ese tipo de formas de relacionamiento, de agresión hacia las otras personas se pueda mantener. Y en ese sentido, hablarlo es muy importante. Mira que hay una campaña que se hizo en Argentina justamente, que es un colectivo que se llama Acción Respeto. Y ellos hicieron hace unos años como una toma o una performance en Buenos Aires que fue muy famosa porque se encontraban con que cuando hablaban de piropo la gente se ponía como súper susceptible, decía como que dramático, ¿no? O sea, el piropo antes es bueno,
a la gente le dice lo que le gusta de ella, reafirmar la autoestima, como que te vas a tantos problemas que hay en el mundo y ustedes pelean por eso, o sea, un montón de cosas. Y ella se identifica que mucho de eso se debe justamente a que no se vive la experiencia, que no sabe qué es lo que pasa, en gran medida también por el silencio de las mujeres al que se nos acostumbra y se nos enseña como forma de protección, como medida de cuidado y protección de la integridad, ¿no? Creo que a ti debe ser tu familia que recuerdes mamás que dicen, bueno, mi mamá me decía, tú te sientes en tal parte del bus y no en una lona, nunca te vayas pegada a la pared de la calle, sino hacia donde están los carros, porque tú estás ahí corriendo. O sea, una cantidad de cosas que uno crece y dentro de eso está así en la calle, te dicen algo, tú quedas callada porque no sabes qué puede pasar, ¿no? Como una estrategia, por supuesto, de cuidado también, ¿no? De cuidar la integridad, pero pues eso tiene un efecto tenaz, y es el que si eso no se habla, si eso no puedo responder, entonces imagínate qué significa. Vuelve al caso de Argentina, esta chica se da cuenta de eso y decide tomar los piropos más agresivos que te puedas imaginar, callejeros. Y los imprime en unos afiches, unos carteles, a donde cuenta como estos carteles de los conciertos, que son como súper grandes, en ese papel que ponen, y empapelan uno de los barrios de Buenos Aires, con las frases súper súper crudas que recibían las mujeres, y tenían un eslogan que era, si te incomoda leerlo, pues ya te escucharon, ¿no? Y fue muy interesante el efecto que tuvo esta acción, porque muchas personas se empezaron a darse cuenta de qué era lo que realmente las mujeres escuchaban en las calles. Y entonces, a partir de eso, empezaron a desromantizar la idea del mundo, ¿no? De pensar que el cambio era para enamorar, que era un halago, y luego se encontraron con que realmente lo que las mujeres recibían era todo un halago, que eran comentarios hipersexualizados, agresivos, bueno, etc. Entonces, el hablar de esto que tú ahorita estabas refiriendo es fundamental, porque justamente vuelvo a la una idea del inicio. Parece que todos sabemos qué es, pero al final del día como que no estamos muy de acuerdo en de qué es que estamos hablando. Exacto. Mira que, por ejemplo, aquí en Cali tuvieron que intervenir toda esta parte de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo en las empresas de obras civiles, ¿sí? Porque es que, ¿qué era lo que pasaba? Algunas mujeres que estaban de peatones en la vía no se atrevían a pasar por el lado de alguna construcción, ¿sí? Porque es que en esas construcciones suelen haber solamente hombres trabajando. Entonces, se animaba un hombre a silbar y con ese ya era suficiente, empezaban los 15 o los 20 hombres que estaban haciendo esa construcción a decirte cosas. Entonces, las mujeres comenzaron a dar la vuelta, pasar por el otro lado, pasarse toda una calle, o sea, mejor dicho, lo que fuera, con tal de no pasar por ahí. Y afortunadamente, en las empresas de las grandes constructoras, les han dado toda una capacitación a estos hombres, que no los estoy juzgando, sino que había que dejar de normalizar esa situación, ¿sí? Y hoy en día, o sea, tú puedes pasar, pero no se arma ese alboroto, porque era una cosa que tú decías, Dios mío, o sea, esto me puede, esto es más grande que yo, porque eran 15, 20 hombres, imagínense, todos diciéndote algo, silbando. Entonces, claro, hablamos de ese sistema patriarcal y tú te sientes es como perdida. O sea, tú dices, pucha, pues son hombres, pueden todos contra mí, soy mujer, camino rápido. O sea, era una cosa muy, muy incómoda. Afortunadamente sé porque estoy cercana a esos temas, que hay mucha capacitación para ellos hoy en día. Qué interesante, me parece muy bien. Sí, cada vez hay más iniciativas. Allí yo, con el tema de las obras, de los obreros que adentramos, tengo también cierta resistencia a veces, porque también a veces es un estigma, ¿no? Entonces, no quiero decir que no pase, evidentemente que pasa y creo que hemos vivido de una u otra manera,
literatura del siglo XVIII y XVII ya hablaba un poco de esta tensión entre la molestia que puede generar un comentario sobre el cuerpo de las mujeres. Sin embargo, mira, lo interesante era que en ese momento la molestia estaba desde el punto de vista justamente de que fuera un obrero el que se le hablara. Ellas lo manifestaba como el que no tiene derecho a hablar donde está hablando, y además no lo hace en el mensaje, en el lenguaje romanceado, como que se supone que el galán lo debería hacer, ¿no? Pero eso ahorita la mirada que tenemos, que es de derechos de las mujeres, o sea, no tan clasista, pero ese hábito clasista sigue por ahí también como navegando. Entonces a mí me parece que es muy bueno ese tipo de iniciativas, pero me parece que es importante saber que el piropo callejero no solamente lo practican los obreros en construcción, sino que lo practica cualquier hombre, persona, sin ningún tipo de discriminación de clase social o de profesión o de especial, ¿sí? Incluso muchos de quienes a veces intentarían no practicarlo, no hacerlo, puede ser que no es porque no lo quieran hacer, sino porque más bien es un tema como lo mismo, ¿no? Como yo como voy a poder hacer este tipo de práctica, pero lo piensan, aparece esto allí. Y creo que eso es importante plantearlo, porque el piropo está, insisto, contenido en el psicológico, está conectado con otras prácticas, por ejemplo, los chistes que abordan, que se comportan de manera misógina, ¿no? Que tratan de validar ese tipo de formas de mirar a los demás. Y justamente allí es donde se ven muy importantes este tipo de campañas, de formaciones, de público también, ¿no? Que han hecho este tipo de trabajo. Pues a ver, que no se trata solamente de identificar que, ok, eres uno de los que lo hacen, entonces con ellos vamos a trabajar con ellos, pero con todo el resto de la ciudad también, ¿sí? Porque es un tema de ciudad. Es un tema de ciudad. Por eso te hablaba ahora de la empatía y de la cultura. O sea, me encanta. Yo acostumbro a leer muchas tesis, yo te lo comentaba, y es una lástima que las tesis no se conviertan en un libro. ¿Cómo hiciste para convertir tu tesis en un libro? ¿De dónde salió la idea? ¿Fue tuya? ¿Te ayudaron? Sí, bueno, la idea es principalmente mi padre. Él es la persona que es muy insistente en las publicaciones, justamente porque es que no puede ser, ¿no? Que una investigación que no circule, que se quede en una biblioteca o que solamente sea un requisito. Entonces, él es la persona que en ese primer trabajo insiste muchísimo, y digamos que es como quien está detrás de todo el proceso, porque además es el editor. Allí impulsa a que esto ocurra, y le agradezco profundamente que haya sido así, porque yo no tengo tenía esa visión, y para mí era como que, bueno, ya, o sea, viene inquietud, ¿no? La duda, la trabajé, qué interesante, ya, eso está aquí, se va a enterar, algún día alguien lo podrá leer y ya está. Y es justamente a partir de hacer divulgación del trabajo que luego pasa todo lo que pasa, porque cuando uno pone las ideas a circular, tú no sabes a dónde va a estar, no sabes con quién va a contestar, no sabes a qué vida va a tocar. Y creo que en gran parte mucho de lo que yo ahora puedo hacer relacionado a este tema, incluso temas de investigación, académicos, están asociados a esa publicación, a que ese libro llegó a gente tigreando de una u otra forma. Y que en el 2010, cuando salió, era insospechado pensar que en el 2020 íbamos a estar hablando de políticas públicas para tratar el piropo, era imposible. Era muchas cosas, y 10 años después, pues el libro se convierte luego ya en un referente del tema, porque hay que pasar por él, porque en ese tiempo no se hablaba de eso y hay que ver qué se hizo. Entonces, esa idea de que el trabajo académico circule, y circule además de forma general, es decir, públicamente especializada, como para nicho, es de mi papá, y él es la persona que, digamos, pedalea un montón de eso. Y ya es la segunda publicación, más bien de la universidad donde me graduó. Ahí, cuando termino, hay la recomendación de publicación. De hecho, la publicación se hace pues también con ellos, y yo ahí estaba convencida de la importancia de que la diversificación se incluye por todos lados, y que simplemente es un trámite más, en el que además el tribunal que da la tesis está de acuerdo y lo recomienda, y pues ya saben, pero es muy importante, porque de nuevo, no sabes a dónde llegan tus ideas.
puede pasar con ella o no, pero sí que vale la pena que esté en el mundo, ¿no? Sí, y te felicito de nuevo, Sofía, porque mira, yo soy, mejor dicho, una lectora constante. Y resulta que tengo que confesar que las lecturas también nos van encasillando y también nos van como formando una óptica, ¿no? Sin embargo, cuando leemos artículos de investigación y obras como las tuyas, te amplías una cosa loca. O sea, en el tema en el que estés, no importa de qué estemos hablando, siempre los artículos de investigación te llevan a otro mundo. ¿Por qué? Porque tienen un resultado, porque tienen una experiencia, porque han trabajado un seguimiento, ya sea sobre un grupo de personas. O sea, la verdad que amo estas obras tuyas, las personas que viven en Cali. Estos libros se consiguen en Oromo Café, que es donde estamos haciendo el live, y me encantan. O sea, fíjate, tantos años que han pasado y yo vengo a ver tus obras y yo digo, wow, me fascina, me encanta de lo que habla Sofía, y Sofía hace más de 10 años hablando de eso. Pero es la magia también de los libros, ¿no? Mira, siempre... Es la magia de los libros. No importa el tiempo que pase, ahí vas a estar por animar. Y no importa que se le ha hecho hace 10 años, siempre está la novedad, porque cuando uno recién lo encuentra, pues es algo pasa. Así es, Sofía. Ay, fíjate qué chévere. Bueno, de todo tu trabajo, Sofía, yo me imagino que han pasado muchas cosas. Has tenido que vivir muchas experiencias, has conocido muchas personas, así como me conociste y me encontraste, yo te busqué y aquí estoy. Cuéntame, ¿qué ha sido lo más satisfactorio para ti trabajando en estos temas? Yo creo que lo más satisfactorio para mí de haber trabajado con el tema del piropo es encontrar que algo que me dio una pasión de hacer, que me ha gustado muchísimo hacer, tiene posibilidades de acogerse y hacer algo en la vida de otras personas. Creo que eso ha sido muy interesante, no porque lo haya pensado en un momento así, y no porque esté cambiando la vida de alguien, o sea, no sería como pensar demasiado qué hacer, pero creo que ha sido muy, muy bonito sentir que me escribe alguien, o que me llama alguien, o que me invita a alguien a un encuentro como este, porque simplemente le lleva lo que yo escribí hace 10 años, y a partir de eso lo conecta con algo que también está pensando, lo que está sintiendo, lo que sea, que hay más iniciativas, hay más necesidades de querer transformar, y me gusta saber que el trabajo que hice aporta en un mínimo, así sea chiquitito, así sea para criticarlo, pero en algo, a un tema que es muy importante, y es tener unas ciudades más seguras, unas ciudades más amables, unas ciudades más respetuosas, para mujeres, para niñas, y finalmente, si son para mujeres y para niñas, más seguras, van a hacerlo para todos nosotros como ciudad. Entonces, creo que haber visto como esa intuición, ¿no? De prácticamente de trabajar con esto a lo largo del tiempo, pues nada, sigue provocando discusiones, sigue provocando reflexiones, sigue de alguna u otra forma contribuyendo a pensarnos, al menos hasta ahorita soñarnos unas ciudades más respetuosas, amables y más para nosotras, y yo creo que vamos para allá. Genial, Sofía, de verdad que ha sido un encuentro súper valioso el de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos que aportamos ese granito de arena y nos invitas y nos regalas tu experiencia. O sea, cuando tenemos ese tema que nos apasiona, que nos gusta, que de verdad genera y deja algo que compartir, fíjate, no es un día, no son dos, son años y años de labor, de esfuerzo. Así que felicitaciones, Sofía, de verdad, muchísimas gracias. Y los asistentes,
Nilsa, lo que pasa es que hay unos nombres que no son nombres, entonces Graciela, Crimisote, FLR10, Elic 793, Lucy Lopeya, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta noche, Sofía, y mejor dicho, totalmente agradecida contigo por este espacio. A ti, muchas gracias por la invitación, por haber pensado en este encuentro, y bueno, por la conversación, ¿no? Por todo lo que está aquí. De verdad que muchas gracias por considerar que es un tema importante, que lo podemos hablar y conversar, y por tu invitación. Y ahora vamos también, pues, por el arte del espacio. Sofía, gracias, de verdad. Que estés muy bien, y a todos. Chao, gracias por estar aquí. Chao.